¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Aquí de nuevo Apple Gaming, un nuevo unboxing. Esta vez es sobre un traje de baño, es el Lazer Pro de Speedo. Vamos a ver un poco sobre la caja. Bueno, aquí el nombre del traje de baño, la marca. Aquí en uno de los costados trae otra vez la edición que es y la marca. Aquí no nos trae nada, y atrás alguna la página de Speedo y listo. Y que es aprobado por la FINA. Aquí trae un sellito. Ok, lo vamos a abrir. Sí. Y lo primero que vemos es el traje de baño. Bueno, la caja que aquí dice que es totalmente 100% reciclable. Y vamos a ver ya de lleno lo que es el traje de baño. Ok, este es el traje de baño. Es el Lazer Pro. En color negro con dorado. Aquí vemos un pequeño logo de Speedo. Aquí, si se fijan, esta línea que está aquí, esta que está aquí chiquita, esto es lo que hace que cuando se moja se les pega a la cintura. Aquí solo vemos la etiqueta y atrás el sello de la FINA, que es aprobado para competencias. Este es el Lazer Pro, cuesta $180 y más envío. Y hay otro mejor, que es el Lazer Elite, y ese anda como por los $200. 250, $260 por ahí anda. Este fue mandado otra vez por la página de Speedo. Pueden entrar a la página, yo la voy a dejar aquí abajo en la descripción. Es un buen traje de baño, bueno, uno de los mejores trajes de baño. Está, tiene uno de los mejores récords de no romperse y que es impermeable. Esa es otra cosa, que es impermeable este tipo de tela. Que es no sé qué tela es, pero es impermeable. Otra cosa es de que repele el agua, por el tipo de tela, igual por ser impermeable, igual obviamente va a repeler el agua. Bueno, entonces eso fue todo, este nuevo unboxing. Bueno, suscríbete, comenta y estaremos trayendo más unboxing en estos días, porque como saben va a venir la capturadora y les vamos a traer los unboxing y los revisados de ella para ver qué tal es. Bueno, eso fue todo, soy Apple Gaming, hasta la próxima, bye.